a la fiscal de la segunda fiscalía provincial penal de Quillabamba y a la jueza del juzgado mixto de Echaraqui, en tanto que ellos, la fiscal ha pedido que se declare reo contumaz. La jueza ha aceptado respecto al testigo protegido denunciante de acto de corrupción. Este señor tiene, el Estado le da la protección del caso a él y a su familia porque existen serias amenazas de muerte. Exacto. Y han declarado reo contumaz, lo han capturado y estando capturado se ha solicitado que dispongan ante la policía las medidas de protección. Ninguna de ellas han hecho absolutamente nada, han puesto en riesgo la vida, no la integridad física, pues, del testigo protegido. Y eso no se puede dar porque el señor no está inmerso en actos de corrupción, es denunciante de actos de corrupción. Esto es tan peligroso, es un mensaje tan letal para la sociedad civil, donde nos dicen no denuncien actos de corrupción porque van a pasar denunciados, serán capturados más rápido que los cuasi corruptos o corruptos, no se expondrá su vida y su familia. Y la denuncia que hemos interpuesto ante el Ministerio Público ha sido ya aperturado, ¿no? Ahora esperemos el descargo de la señora fiscal y la decisión de los magistrados de control interno del Ministerio Público. ¿Qué delito habrían cometido ellos? O sea, No, son cuestiones... ¿Cómo se tipifica ese...? Es por conducta funcional. Ah, okay. Porque el Ministerio Público no persigue el delito, no persigue a los testigos protegidos. Ajá, entonces ya empezó, digamos, lo que ya se... Ya empezó, ya, acá tiene usted la denuncia. Ajá, ¿y cuándo ha sido esto? Esto es todavía del 12 de abril, recién se nos ha notificado la semana pasada, ¿no?